Estoy realmente contento con lo que ustedes acaban de hacer. No solamente por el buen uso que han hecho del elemento silla, es decir, han usado la silla en todas las formas posibles y las han integrado muy bien a la coreografía. Pero algo que me ha gustado mucho más, chicos, es cómo se han integrado hoy. Por primera vez los veo realmente compitiendo en Muévelo. Y eso es muy bien. Muy bien. Felicidades, chicos. Gracias. Evin Cedeño. Pétame la silla un momentito. Adelante, Moira. Ahora sí se impuso Blackout. Iniciaron muy bien. Me encantaron los desplazamientos, súper difíciles. El uso del elemento silla, bien utilizado. La verdad que utilizaron, como dijo Edwin, de mil maneras. Y nada de lo que hicieron yo sé que es fácil. La verdad que me encantó su trabajo hoy. Las figuras me encantaron. Algunas cositas desiguales, obviamente, por el grado de dificultad que exige. Pero por lo demás, muchachos, muy bien. Muy bien, Blackout. Gracias, Moira. Jorgin, todo tuyo. ¿Qué tal, Blackout? En verdad, cuando uno utiliza este tipo de props, o este tipo de, por lo menos lo que ustedes están utilizando hoy, las sillas, uno tiene que tener cuidado que las sillas no consuman la coreografía que ustedes hicieron. Me pareció muy bien, la utilizaron muy bien, nada más que tienen que tener mucho cuidado cuando utilizan estos props, pero tengo que decirles que están dejando su nombre y su comunidad muy en alto. Bueno, hay que recordar que ellos no van a usar sillas siempre. Así que si lo hicieron muy bien, está bien. ¿Sí o no, muchachos? Vamos a ver entonces la línea de puntuación para Blackout. ¡23.85! Para los muchachos de Parque Les Fueron arrancando bien con el uso de las sillas.